Una pregunta. ¿Cómo es posible que te hayas terminado una botella de vino tan rápido? Estoy bien. En serio. No estoy borracha para nada. Te demostraré que esas copas de vino no me afectaron en lo absoluto. Ya veo que estás bien. Es claro que el vino no te afectó. Caminemos por aquí. Ay, qué tontería. Vamos, poco a poco. ¿Sabes qué? Me estás hablando a través de tus gestos. Conozco de memoria tus expresiones. Tengo memoria fotográfica. ¿En serio? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, cuando te digo algo bonito, te avergüenzas. Y haces esto. Y cuando digo algo sin sentido, me miras con cara de pocos amigos. Así. Y cuando quieres que mire algún sitio, haces esto con las manos. Así. ¿Qué más? Pues, si un día estás muy guapo, bueno, para mí siempre estás muy guapo, es la verdad. Si te sientes bien, haces este gesto. También cuando la gente te hace algún halago, como diciendo, sigue. Y cuando te sientes seguro de ti mismo, te quitas las gafas de esta manera. Así lo haces. Sí. Y si quieres mirar algo más cuidadosamente, entonces te pones las gafas en la frente. Sí, lo hago cuando estoy enojado. ¿De verdad? Para ver mejor a quien me está molestando. ¿En serio? Muy bien. Vaya, así que me investigaste. Ven, abrázame. Me encanta abrazarte. Ahora es tu turno. Yo no tengo tan buena memoria como tú. Eres impresionante. Pero sí recuerdo algunas cosas. ¿Cómo qué? Como tu sonrisa. Sí. Tu sonrisa ilumina todo el universo. Y cuando te emocionas, hablas muy rápido. Bla, 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 bla. Tan rápido, ¿eh? Y luego, cuando estás pensativa, te tocas el cabello. Sí. Y ese perfume tuyo me vuelve loco. Ese aroma siempre está conmigo. Lo adoro. Me acompaña a todas partes. ¿Sabes qué? Podríamos irnos de este lugar, ¿no? Deberíamos escaparnos. ¿Qué opinas? ¿A dónde? A donde tú quieras. A Galápagos, si lo deseas. A algún sitio donde nunca hayas estado. Nunca he estado en ningún lado. Jamás he salido del país. No me digas. ¿Nunca? Cuando trabajas como tendera, no tienes que viajar. Elige un lugar. Cualquier lugar al que quieras ir conmigo. Aquí. ¿Dónde? Justo aquí. Ah. Para mí es suficiente. Toma, bebé, esto. Está caliente, te ayudará a sentirte mejor. Gracias. La verdad, me encanta el té. ¿Qué hora es? No lo sé, pero es bastante tarde. ¿Qué dijiste? ¿En serio? Qué rápido pasa el tiempo cuando estoy contigo, no lo entiendo. No me quedan más excusas que ponerle a mi madre. Debería irme. No, no te vayas, por favor. Quédate, no te vayas. Tengo que irme. No te vayas, quédate conmigo. Me voy. No te vayas, por favor. Por no tengo favor. Ninguna razón para irme a casa. Pues claro que no. Pero mi madre podría matarme, no, ¿sabes? No te matará. Pero ya es más de medianoche y no puedo quedarme más tiempo aquí. No me pidas que me quede o no podré irme. Está bien. Pero te llevaré a casa. Llévate esto y no te dará frío. Y bébete el té. ¿De acuerdo? El té está muy bueno. Arriba. Eso es. Vamos. Es mejor que me baje aquí para que mis padres no me vean. ¿Entonces no les contarás? ¿Qué cosa? Lo nuestro. ¿Lo nuestro? Pero, ¿qué voy a decirles sobre nosotros? Que tú y yo somos novios. Pues no lo sé. Si le digo a mi madre, podría desmayarse. En realidad, creo que no se lo diré por ahora. Voy a decírselo en otro momento, ¿de acuerdo? Bien, como quieras. No pasa nada. Nos vemos mañana.
Hasta mañana. Supongo que no puedo pesarte aquí porque es tu vecindario. Sí, no podemos. Todos nos verían y moriría de vergüenza. Entonces, ¿quiere que lo consideres tu novio así de rápido? Así es. No sé qué decirte. Yo tampoco sé qué decir. Bueno, todas las palabras sobran, ¿no? Me siento tan rara, no entiendo. No puedo alejarme de él, siempre quiero estar a su lado. Me encanta. Sé feliz, amiga. Disfruta. Tú no te preocupes, sigue viviendo esta experiencia. Si él te dijo que no quiere que le cuentes historias de tu pasado porque no le importa, pues no se las cuentes. Sí, pero un día tendrá que decirle. Aunque más adelante, primero tiene que confiar plenamente en mi amor por él. Seré honesta con él y nunca más volveré a mentirle de esa manera. ¿Ustedes qué opinan? Eres libre de hacer lo que sientas, amiga. Disfruta del amor plenamente, mientras ese canalla de Mre no se meta. Eso fue lo que dijo, pero no confío en él. Disfruta mientras puedas. John y tú se quieren, pero su relación no durará mucho. ¿Y quién es él para decirlo? Un día me lo encontraré y le daré una lección. Es mejor que no te involucres. Jan está muy unido a su hermano. Ojalá no le importara tanto. Es muy ambicioso en Rey. Y si Jan se entera, todo se acabó. ¡Es un sinvergüenza! ¡Ay, qué carácter! De todas formas, me voy a comportar tal y como soy. No pienso dejar de ser yo misma nunca. Me voy. Aquí hay mucho silencio. Tengo la impresión de que falta algo. ¿Qué es? Severset. Quizá deberíamos escribirle una carta. Ustedes háganlo. Yo lo conozco demasiado bien. Creo que me estoy convirtiendo en otro Severset, ¿no? ¿Saben una cosa? No dejo de pensar en Jan. Y quiero tenerlo siempre a mi lado. Bueno, me tengo que ir. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi hermosa flor! Por lo visto, hoy te levantaste tarde. ¿A dónde ibas tan temprano esta mañana? ¿Saliste sin hacer ruido? Fui a casa de Aijan. ¿A dónde quieres que vaya? Mevkibé, los huevos. ¡Ay, no puede ser! ¡Perdí la cuenta! ¡Lo ves por tu culpa! No te preocupes, seguro ya están hechos. Hija, ¿dormiste lo suficiente, eh? Anoche llegaste tarde. ¿No estarás trabajando demasiado? Estuve con Gullis. Ya sabes, hablando cosas de mujeres, tomando café, el té. El tiempo se pasó volando. Es una chica linda. Ah. ¿De verdad? Dime, ¿en qué calle vive Gullis? Tengo mucha curiosidad. Muy cerca. Vive muy cerca de aquí, papá. ¿Qué casualidad? Porque yo la vi con Osman y como era tarde pensé que pasarían el resto de la noche juntos. Debí equivocarme. Seguramente saldrán otro día. Debiste haberme llamado. A mí me encantan las noches de chicas. Qué lástima que me lo perdí, ¿verdad? No te perdiste de nada. Debes tener hambre. Siéntate afuera. Te serviré un poco de té. Vamos, siéntate. Tú también, mamá. Vamos. De acuerdo. Vamos, Niat. Bien, toma esto. Gracias. Vamos al jardín. Ya hablaremos sobre Gullis, ¿eh? Sí, claro que sí. Ahora vamos a comer. Así. Aquí tienes. Qué amable. Toma, hija. ¿Y esto qué es? Hablamos con Jalil, el mayorista. ¿El mayorista? ¿Cómo dices? ¿Por qué hablaron con ese tipo? ¿Qué les dijo? ¿Qué hablaron con Jalil? Sanem, tuvimos que hablar con él. Tú pagaste una gran cantidad de dinero para la tienda y nosotros como padres tenemos que hacer algo, hija. Ahora tenemos ese dinero que ganamos con el catering y algo más que tu mamá ganó cocinando. Pero Jalil no aceptó el dinero, no hubo manera, nos dijo que te lo entregáramos a ti. Ya les dije que esto es innecesario. Por supuesto que es necesario. Esto nos ha preocupado por mucho tiempo. Oye, papá, llegamos a un acuerdo y la que va a pagar la deuda soy yo. Sanem y yo siempre hablamos al final del mes y nos ayudamos económicamente cuando hace falta.
Además, voy a ayudar a Sanem con otros asuntos, ¿no es así, hermana? Eso está muy bien, hijas mías, pero esta es nuestra pequeña contribución. Sí. No lo quiero, mamá. Vamos, tómalo. Te dije que no lo quiero, guárdalo. Buenos días. Me envió un mensaje muy gracioso sobre algo que hablamos anoche. Perdón, tengo que contestarle. Vaya, vaya. Buenos días. Te extraño. Gullis está muy graciosa esta mañana. Sí, eso parece. Qué bien. De acuerdo. Hija, tú te encargarás de ir pagando la deuda cada mes, pero de todas formas, toma este dinero. Tal vez quieras comprar algo. Tómalo. Papá, no necesito ese dinero. Yo solo bebo té y mi hermana lo paga. ¿Sabes eso? Sí, yo lo compro. Pero compraré mucho más para que nos sentemos a charlar las dos. Estoy donde te dejé anoche. Sí, compra más té. Tengo que irme. Espera, iré contigo. Solo tomaré mi bolso. No puedo esperar. Tengo que irme. Es urgente. ¡El sobre! ¡No lo quiero! Ay, buenos días. Buenos días. Te compré un pan. Me encantan estos panes. ¿Lo compartimos? De acuerdo. Bien. ¿Por qué me sueltas la mano? ¿Tenemos que ir así? Pues claro, para que todos sepan. ¿En serio? Yo no quiero que Emre y todos los compañeros se enteren. ¿Por qué? Vamos, no tiene nada de malo. Odio los secretos, si lo sabes. Sí, ya lo sé, pero me siento incómoda. Necesito algo más de tiempo, por favor. De acuerdo. Pase usted primero, señorita Sanem. Que tenga un buen día. Gracias, señor Jan. Buenos días, Deren. Buenos días, Deren. Buenos días, Jan. Te ves fabuloso como siempre, ya lo sabes. Jan, estaremos muy ocupados esta semana. Deberíamos reunirnos con el equipo creativo y ver qué hay pendiente. Nos vemos en la sala de conferencias. Muy bien. Señor Jan, ahora le llevo a su té. Gracias. Sí, no ha de tardar en llegar. Sanem, como sabes, hay dos premios por la competencia que ganaste. El primero es el rodaje del anuncio siguiendo tu guión. Y tú participarás en todas las etapas del rodaje, así que tendrás que poner mucha atención y trabajar muy duro. Y el segundo es un puesto como guionista en práctica en la empresa. ¿Te interesa? Ay, estaba esperando a que me llegara esta oportunidad. Voy a ser guionista, no lo puedo creer. Claro que acepto, por fin dejaré de ser recatera. Ya basta. Yo también me alegro por ti, pero no me gusta que me toques, Sanem. ¿Perdón? Abrazos no, entiendo. Así es. En general, como becaria, seguirás de recadera. Prepararás los cafés y los tés, harás las fotocopias, todo lo que has hecho hasta ahora y además escribirás los guiones. Nadie dijo que sería un trabajo fácil. Ya lo sé. Si queda claro, toma. Muchas gracias. Eres la nueva becaria y antigua recadera. Es mejor que me ponga a trabajar. Exacto. Bien. De acuerdo, chicos, estamos listos. Deberíamos poder realizar este proyecto reduciendo los costos al mínimo. Una marca tan conocida y no tiene repuesto. Se acabó el presupuesto para publicidad en las redes sociales. De todas formas, la cantidad de dinero era muy limitada. Queremos demostrarle nuestra buena intención al cliente porque es nuestro primer proyecto juntos. ¿Le parece bien, señor Volcán? Tiene razón, señorita Deren. Además, no soy experto en trabajos financieros. Así sí, no lo es soy. Verdad. Así que tiene razón. Gracias. Adelante, Sanem. Es tu primera reunión como guionista. Siéntate. Adelante. Uy, estoy muy nerviosa. Yo también me ponía muy nerviosa con mis primeros proyectos. Te acostumbrarás. Solo tienes que trabajar duro y mantenerte concentrada. Muy bien.
Escuchen, elegimos el lugar de rodaje con Sanem y ella también ha elegido a los actores. Sanem, tendrás que revisar el guión con Deren y decidirán cuál es el ritmo de trabajo que llevaremos durante la grabación. Está bien. Este es el reparto de actores, Sanem. ¿Quieres revisarlo? Bien. ¿Comenzamos con los años 80? Sí, los años 80. Estas cuatro chicas dejan el vecindario en un auto antiguo para intentar cumplir sus sueños. Después de varios años regresan al vecindario y entonces son ellas quien mandan a sus hijas fuera. El vecindario es igual, pero el auto es diferente. Y vemos a otras jóvenes abandonando el vecindario. Sanem, no tenemos tanto presupuesto. Pero nuestros clientes quieren que el anuncio sea tal y como lo ideó la guionista. Así que dinos todo lo que tienes en mente y haremos lo que podamos. Perfecto. De acuerdo. Este es el plano de tu vecindario, Sanem. Ay, qué forma tan interesante de ver el vecindario. ¿Te gustó, verdad? Esta es nuestra tienda. Si quieres, podemos decidir ahora dónde vamos a rodar, en qué sitios grabaremos cada escena y los preparativos los haremos luego. La calle de nuestra tienda es muy bonita. Me encanta. Bueno, escuchen, ya sabemos todo lo que hay que hacer, así que esforcémonos al máximo. No va a ser fácil. Deren, por favor, informa a Aileen que ella es la supervisora en este material y tiene que dar el visto bueno. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. ¡Qué remedio! Estoy obligada a verla. Muy bien. Hasta luego. Estoy muy nerviosa. Esto empieza a ser algo constante en mi vida. ¡Estoy obligada a verla! Si quieres, llévate tú esto. Y puedes quedarte con esto. Tienes que hacerme un informe sobre esto en media hora, Sanem. ¿En media hora? Sí, en media hora. Buenos días. Sanem, te pedí un café, por favor. De inmediato. ¡Esto es el colmo! ¡No puedo más! Bien. Y un analgésico para el dolor de cabeza. Y busca también mi pelota antiestrés. Creo que tengo otra por ahí. Tráelas para que pueda apretarlas al mismo tiempo. Estoy nerviosa. Enseguida, Deren. ¿Se puede saber de qué te estás riendo? Nada. No es nada. ¿Anoche estuviste con el señor Jan? Sí, pero fue una reunión estrictamente de trabajo. ¿De trabajo? ¿A esas horas de la noche? ¿No lo entiendes? La vida de la recadera es muy dramática. ¡Deren y sus pelotas antiestrés! ¡El cartucho de la tinta de la fotocopiadora que se acaba! ¿Dónde están los cartuchos? ¡Llévale los documentos al señor Jan para que pueda firmarlos! ¡Haz esto, haz lo otro! Tranquila. ¡Organiza las listas! ¡No puede hacer todo al mismo tiempo! ¡Es para volverse loca! ¿Hola? Dime, papá. Sanem, ¿cómo estás? Bien, papá. ¿Y tú cómo estás? Bien, estoy aquí con tu madre y... Hola. Sanem, te doy 30 segundos para que nos digas la verdad. No, te doy 3 segundos. ¿A qué te refieres, 3 segundos? Escúchame. ¿Cómo pagaste la deuda, Jalil? No se te ocurra mentirme. Mírame a los ojos y responde. No puedo contártelo ahora, mamá. ¿Tres? ¿Qué dijo? ¡Sanem, empieza la reunión! ¡Dos! ¡Sanem, date prisa! ¡Uno! ¡Sanem, ya empezó la reunión! Mamá, me están llamando y es urgente. Lo siento, tengo que irme. Perdóname, hablaremos después. ¡Sanem, no se te ocurra! Estaba en el suelo. Y estos cojines están llenos de migajas. La gente los ensucia y luego tengo que venir a limpiarlos. ¿JJ? Dime. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estabas? No hago nada en especial. Estaba descansando un poco. Salgo cada 20 minutos y me doy una vuelta. Finjo que hago algo importante. Utilizo mi lenguaje corporal y luego me voy a tomar un cafecito. ¿Y tú qué haciendo? Nada. Le preparé un café a Deren. Cada vez que ve a Aileen se vuelve loca. Sanem, yo ya no grito cada vez que veo a Aileen, ¿sabes?
No me digas. Pues sí, estoy recuperado. Encontré una solución para mi problema. Ahora soy una persona tranquila. Ya no tengo ataques de pánico. Entonces, ¿puedo decirte una cosa? Claro que no. ¿En serio? No quiero saber tus secretos. No me los digas. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué cosa? Ahora soy guionista en prácticas. ¿Guionista en prácticas? ¿Y por qué tú? ¿Por qué te eligieron a ti y no a mí? ¿Eh? Llevo años trabajando de recadero. ¿Por qué no me hicieron guionista en prácticas a mí? Te lo ofrecieron a ti. Yo quiero mejorar. Se acabó. Ahora mismo voy a hablar con la dirección de esta empresa. Les voy a poner los puntos claros. Se van a enterar de lo valioso que soy. ¡Ay! Bueno, aquí está el director de la empresa. Escuché lo que le decías a Sanem. ¿Quieres hablar conmigo, JJ? Señor Jan, bueno, en realidad no quería decirle nada. Es que tomo demasiado café y me acelero mucho. Tengo cosas que hacer. Hasta luego, señor. Ya me voy. ¿Y tú qué me ves? Hola, señor Jan. Hola, Sanem. ¿Me traerías una taza de té? Se la llevaré.